Bom dia a todos. Buenos días. Jesus é o Senhor. Jesús es el Señor. O título em um... El título... De princípio pode parecer que al principio pues, puede parecer algo contrario. Vencer o ateísmo. Vencer el ateísmo cristiano. Parece que ateísmo se parece é uma coisa. Que el ateísmo es una cosa y el cristianismo es otra. Mas, na verdade, pero en verdad os dias los días dias nuestros son días voláteis. Em termos do muito que voláteis. Se apresenta para nós que vivemos no ambiente universitário. Para nós que vivemos no ambiente universitário, as dúvidas começam a aparecer, as novas teorias, novas questões, novas maneiras de falar. Se parece que aquilo que temos não é suficiente. E nos miramos e nos deparamos com algo... Um jovem cristão... Que un joven cristiano, él describió que estaba en su corazón, en su angustia, con lo que estaba escrito aquí. Soy cristiano y quiero encontrar la verdadera alegría. Acredito que puedo encontrarla siguiendo a Cristo, pero de alguna manera eso no parece suceder. Yo hago el mejor para vivir mi fe, pero... Para ser honesto, en realidad, yo no conozco muchas cosas sobre el motivo por lo cual yo creo en lo que creo. Y con respecto a una perspectiva de la Biblia, a muchas declaraciones que conflictan en mi alrededor sobre qué eso quiere decir. Yo no tengo certeza si estoy formando la idea correcta. ¿Cómo puedo tener certeza? Entonces, este es un cristiano universitario que nos muestra su angustia delante de un abordaje que está cerca de él. Y este abordaje hace con que él empiece a reflexionar sobre qué es que él posee. Y aquí el hermano Miguel nos dio una palabra clave muy importante. Sabiduría no es conocimiento. Sabiduría es más que conocimiento. Lo que ganamos en el ambiente universitario es conocimiento. Ele é fruto, de labor, de métodos científicos. Fruto de um acúmulo de siglos e siglos de búsquedas. Marinônio, alguns deles. Quando a gente. Marinônio. A dica, né, do nosso grupo. Aí temos o conselho. Você mencionou. Quando falamos, você disse que o ambiente universitário. Se queda un ambiente de argumentos, de mucha argumentación. ¿Qué efecto tiene esta argumentación sobre la lucha contra el ateísmo, contra este ambiente? Fue bueno el hermano André haber hablado sobre esto porque existe una diferencia. Adentrar en este ámbito de argumento es armarse para decir que usted está cierto y la otra persona está errada. Y si sus argumentos no están sólidos el suficiente, usted va a ser derrotado. Y al ser derrotado, muchas veces, lleva sus valores juntos. Y al llevar sus valores que tenés, algo se compromete, que es muy más, que más importante es su relacionamiento. En el primer diapositiva, para vencer el ateísmo cristiano, relacionamiento versus argumento. Entonces, eso que dijo el hermano André ahora es muy importante. Más importante lo que tenés es un relacionamiento y no un argumento. Usted no está utilizando la Biblia para probar la existencia de Dios. Para aquel que no cree, lo que va a hacer que una persona que no cree a volverse a Dios es su relacionamiento con Dios. É muito diferente.
es muy diferente. Ellos pueden tener argumentos hasta mejores. Ellos pueden tener argumentos hasta mejores, pero su relacionamiento con Dios es valioso. Es valioso. Él es la sabiduría que buscas que você alcanza, y la sabiduría que alcanzarás. Y no es un conocimiento solamente. Cuando usted dijo sobre relacionamiento, relacionamiento conmigo, hermano, usted dio el ejemplo de la historia de José. Pero ¿cuál era la fuente de este relacionamiento? ¿Cuál era su ambiente? José es impresionante. Nosotros tenemos, el Espíritu nos ha llevado a poner una lente sobre la vida de José. Y José, ya leemos muchas partes de la Biblia, de su historia, de cuánto él pasó por situaciones difíciles en su vida. Pero José tuvo una experiencia con Israel, que es su padre. Y la experiencia con Israel es que un día Israel hizo para él una túnica, mangas longas y tal, deu para él y dice: Meu filho, y dio para él y dijo: Hijo, yo te amo. Ese relacionamiento fue lo que guardó este José. Relacionamiento fue lo que guardó a José, no fue su sueño, porque él no entendía el sueño que habría tenido. Solo vino a ver su sueño cuando reencontró sus hermanos y el sueño fue para él revelado. En todo este periodo, desde 17 años hacia el 30 años, toda su vida, una cosa guardó el corazón de José, fue su relacionamiento con su padre. Y su padre era un hombre de Dios en su vida. Y su padre fue el único entre los familiares que tuvieron un start de mirar para sus sueños. ¿Por qué? Porque su padre, Israel, cuando aún tenía el nombre de Jacob, también tuvo un sueño. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Él huyó de la casa de los padres. Y allí se acostó en una piedra y tuvo un sueño. Aquí es la casa de Dios. El padre tenía una experiencia anterior y el padre reconoció en el hijo su experiencia. La única cosa que el padre dijo a él fue: yo te amo. El más importante es oír de Dios esto: yo te amo. No importa qué vas a pasar, pero este relacionamiento es sólido. No es una cuestión de argumentos. Yo te amo. Todos los días, nuestro Padre Celeste dice a nosotros: yo te amo. Y es tan importante eso que cuando José tuvo sus hijos, puso dos hijos, un nombre en cada uno. Uno era Manasés y otro Efraín. Manasés es: yo olvidé todo lo que pasó. Yo no cargué nada de lo que sucedió. No tengo ningún fruto de rencor en mi vida. Ningún fruto de facción. Ningún fruto del carne en mis manos. Porque el fruto de él siempre fue: mi Padre me ama. Mi Dios me ama. Y donde mi Dios me puso es el mejor lugar para yo estar. El camino que estoy llevando es el mejor camino que Dios preparó para mí. Las cosas que van a suceder no dependen de un argumento. Este es algo más valioso que oro de Ofir. Mucho más valioso. Marinonio, está mostrando para nosotros que no sirve ninguna argumentación. Mas vai ser ambiente de argumentação, pero va a ser un ambiente de argumentación, obvio. Usted mencionó que hubo una nación que declaró la independencia de Dios. ¿Puedes hablar un poco de eso? En la historia de las naciones,
proposta de Karl Marx estava. La propuesta de Karl Marx estava como que na pelota de ping-pong, tentando encontrar algum país em Europa que pudiera abraçar esta teoria do comunismo. E ela foi interrompida porque surgiu o nazismo ali. Então, isto foi interrompido. O nazismo era uma farsa. Uma mentira. Era a proposta de que era a proposta do comunismo, mas em um formato nacionalista. Então chegou depois da Segunda Guerra, já com os Césares, a família cesariana da União Soviética. Já foram mortos, decapitados. Todos os filhos já estavam mortos. E houve uma substituição por um partido central que se chamava comunismo. E quando isso foi implementado, esta nação declarou a morte de Deus. Deus morreu. Deus morreu. Não há Deus. Não existe cultura. E há uma frase que diz que a religião é o opio do povo. Esta foi a declaração que se ouviu com a caída do muro de Berlim e se ouviu. Mas ainda surge em muitas sociedades. Pero esa propuesta se huyó. No significa que el capitalismo es un vencedor. También se va a huir. Cuando a gente estaba conversando, você falou uma frase. Cuando estamos hablando, usted dijo una frase que yo escribí. Quisiera que hablara un poquito más sobre eso. Te dijo que el argumento no es la fuerza de convicción que un cristiano debe tener. La fuerza de su convicción. E se a força da convicção é seu relacionamento com Deus. Isso é muito importante. Para responder, podemos regressar à imagem da diapositiva que temos sobre a cultura. Está vindo? Pronto. Capturado pela cultura. Os jovens que a nossa organização estudou, os jovens que nossa organização estudou passam desde 27 a 33 horas mira com a comunicação em videojuegos, com mensagens, com programas, com aplicações na internet, em nos sítios. Em resumo, estão sobrecarregados por a informação. Que isso engendra? Hackers of heart. Hackear. Hackear es un termo tecnológico de la área de información, que es poner un sitio muy similar al original, pero que no es original. El acceso incesante al placer. Y la consecuente infelicidad llevaron el evangelizador decir la falta de propósito en último análisis no resulta del hecho de estar cansado del dolor, sino que estar cansado del placer. Cuando José recibió de su papá aquella ropa, aquel regalo. Aquello marcó emocionalmente a José. Marcó él con un placer en su corazón. Mi padre me ama en absoluto. Él no sabía, y todos nosotros también no sabíamos qué iba a suceder después. La cuestión es que en los días actuales hay un papel que está siendo proponido como una hoja. Una página que di el siguiente: yo puedo darte placer, yo puedo darte emoción, puedo buscar aquello que usted quiere, que a ti te gusta.
El siguiente ejemplo, busque tres sitios de compra de ropa, de auto, y en la semana siguiente serás llenado por las tiendas, ofreciendo el perfil que elegiste, que te encanta, que quieres, su elección, su preferencia, su modelo, su tamaño, su color, su estilo. Y entonces se creó un sitio falso de satisfacción para ti. Eso es hackear nuestro corazón. Lo que necesitamos es el siguiente. Nuestra perspectiva es una perspectiva de acuerdo con la Biblia. Y aquí tenemos la importancia de su papel, es semejante la importancia del papel de José. Vidas pueden ser bendecidas por usted. Vidas fueron bendecidas por José. En la mano de José estaban las vidas de muchas y muchas personas, incluso de su familia y de muchas otras familias más. Y las manos de José en su maturidad estaban llenas de las bendiciones de Dios. Y las manos de cada uno de ustedes hoy están siendo llenadas por las bendiciones de Dios. Abençoar a outros. Para que usted pueda bendecir então, a outros. Universo foi projetado entonces, aquí el universo fue hecho de tal manera que transmitir la fe es la única manera por la cual podemos verdaderamente sentir bendiciones, plenitud, significado, satisfacción y alegría en la vida. Puedo desear creer y también puedo desear creer que satisfacer mis voluntades me va a llevar a la felicidad. Cuando miramos un sitio, aquellas direcciones y nuestras voluntades nos va a llevar a algún tipo de felicidad. Pero mi corazón sabe que esto no es verdadero. No importa cuánta cosa compre, o en qué clase de casa viva, o para dónde yo viaje, la vida solamente tiene significado cuando yo vivo para algo mayor que yo. Entonces, todos nosotros estamos viviendo, estamos dentro de un plan que es mayor de que cada uno de nosotros. Pero sin usted, este plan no es realizable. Sin la vida de José, el plan de Dios no sería realizable. Sin usted, donde estuviera, el plan de Dios no puede ser realizado. Entonces, llegamos a un relacionamiento versus conocimiento. Tener una perspectiva de acuerdo con la Biblia o una perspectiva bíblica es imposible sin un relacionamiento transformado por intermedio de Jesucristo. Este es su centro, ese es su contenido, esa es su perla, su relacionamiento con Dios. Las demás cosas son argumentos. Hoy pueden ser favorables, pero mañana puede ser que no. Pero su relacionamiento con Dios es genuino, es verdadero y real. Y es esta realidad que va a tocar las otras personas. Y no una batalla de argumentos, sino que su vivir con el Señor es semejante al vivir de José con su padre. Mi padre me ama. Todo esto está sucediendo, pero yo guardo en mi memoria emotiva algo muy fuerte. Dios me ama. Dios me ama de tal manera que Él dio su Hijo por mí. Esta experiencia hay que ser tuya. Mariano, a gente tem um minuto. Tenemos un minuto. ¿Cuáles son sus últimas recomendaciones de este tema? Diga lo siguiente. Diga. Repita conmigo. Di el siguiente. José. Repita. José, soy yo.